Las obsesiones de la reina Leticia que atentan contra la paz en la Casa Real. Como bien ya se sabe, la reina Leticia tiene una fuerte obsesión en lo que respecta a la protección de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, sobre quienes lleva un control excesivo en todo lo que realizan, principalmente en la educación y en la alimentación. Te podría interesar. La reina Leticia toma una medida insólita que impactó a todos. Reina Leticia. La reina Leticia toma una medida insólita que impactó a todos. Sin embargo, el antropólogo y periodista argentino Leonardo Facchio escribió un libro en el que saca a relucir todas las incontrolables manías que tiene la esposa del rey Felipe y que la corona española ha intentado esconder, llamado Leticia, la reina impaciente. Muchos conocen lo estricta, disciplinada y detallista que es la reina Leticia con sus dos hijas, llevándolas a cumplir un régimen de alimentación que las aleja de todos aquellos alimentos que considera nocivos para la salud. Sin embargo, el autor destapó otra de las hadas teriscochiones de la experiodista en su libro. Es que la reina Leticia tiene una fuerte obsesión con su imagen, algo que se nota día a día, ya sea en su forma de vestir o en su aspecto físico. Esto ha hecho que la monarca se vea implicada en el uso de inyecciones de vitaminas, ácidos hialurónicos y en el cumplimiento de sus estrictos regímenes de ejercicios y alimentos. No obstante, esto no es algo que solo la involucra a ella, sino que la reina Leticia trata que todos los miembros de la realeza cumplan, sin excepción, con todas estas reglas, haciendo que todos crean que tiene un comportamiento muy exagerado, invadiendo en la tranquilidad de los suyos. Este jueves, la reina Leticia asistió junto al rey Felipe a la exposición Sorolla a través de la luz, una muestra que recorre las más grandes obras del reconocido artista, Joaquín Sorolla. La reina Leticia ha asistido a la exposición mostrando, una vez más, su enorme gusto por la moda y sobre todo por el color rojo, donde se la vio con un vestido gris de mango que ha combinado con una chaqueta de color rojo de Carolina Herrera, uno de los tonos que más le apasiona.